Queridos hermanos, nos pongamos en presencia del Señor para adorarle en estos momentos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado. Con un corazón arrepentido, le pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Te adoro, Jesús mío, presente en el sagrario, y te amo de todo corazón, y deseo servirte todos los días de mi vida. Te pido perdón por todas las veces que he caído, que te he dado la espalda. Ayúdame y dame la fuerza para no pecar más y ya no ofenderte. Ven a mi alma, oh Espíritu Santo, y santifícame con tu divina gracia, purifícame de todo pecado y disipa con tu penetrante luz mis tinieblas exteriores. Concédeme poder rezar estos minutos con extrema devoción. Y quédate conmigo por el resto de mi vida. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Acto de caridad. Jesús mío, yo te amo. Te amo, Jesús mío, y te amo con todo mi corazón y como a nadie, porque tú me amas infinitamente, porque tú me has amado desde la eternidad, porque tú has muerto para salvarme. Yo te amo. Te amo porque me haces partícipe de tu divinidad y quieres que lo sea también de tu gloria, porque te entregas del todo a mí en la comunión, porque me das en manjar tu cuerpo y en bebida tu sangre, porque estás siempre por amor a mí en la Santa Eucaristía, porque me recibes siempre y nunca me rechazas, me colmas de tus dones, porque me tratas siempre con misericordia a pesar de mis pecados e ingratitudes, porque me has enseñado que Dios es mi Padre y que me ama mucho, porque me has dado por madre a tu propia madre. Oh dulce corazón de Jesús, haz que te ame cada día más. En estos momentos le hablemos personalmente al Señor de todas esas cosas que tenemos en nuestro corazón. Le pidamos perdón, le demos gracias, lo alabemos y le digamos cuánto lo amamos. Te ruego, Jesús mío, que no me dejes porque me perderé, que persevere siempre en tu amor, que estés siempre conmigo, sobre todo cuando esté en peligro de pecar y en la hora de mi muerte, que jamás permitas que me aparte de ti, que sepa padecer con resignación por ti todos los padecimientos de esta vida, que no me preocupe más de otra cosa sino de amarte, que ame también a mi prójimo, que ame mucho a los necesitados, a los enfermos, a los que están abandonados, que ame mucho a aquel que más lo necesita. Te ruego, Jesús mío, que me ampares, que ampares a tu Santa Iglesia, que ampares al Sumo Pontífice, a los obispos y sacerdotes, a los religiosos y religiosas,
Te ruego nos ampares y nos cuides de todo peligro hasta el momento de nuestra muerte. Y en ese momento, ven a llevarnos contigo. No permitas que nunca me aleje de ti, ni en esta vida, ni en la hora de mi muerte. Amén. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado, sea por siempre bendito y alabado. El Señor nos proteja, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.